y verás cómo es Juanillo. También dentro de Podemos hemos disputado por cargos y nos hemos comportado de una manera que a veces nos abochorna, que a veces no hemos confiado lo suficiente en los círculos, que a veces no hemos sido capaces de convocar más a la participación popular. Os pedimos disculpas, hay que reconocer los errores. También hemos tenido grandes ataques. Quiero deciros, nos atacan a 5 columnas y después... ¿Qué voy a contaros de mí? Después hay un juez, una jueza que te dice, no, no había ningún tipo de problema fiscal. ¿Y cuándo sale? 4 días después, en agosto, en una columna chiquitita, ahí en una esquina. Pero ¿sabéis qué ha pasado maravilloso? Que pese a que nos han acusado de todo, eso que decía yo, los lunes, los miércoles y los viernes vamos a ser chavistas. Los martes, los jueves y los sábados vamos a ser iraníes. Yo pensaba que como somos un país católico nos iban a dejar descansar los domingos, pero ni siquiera. Los domingos vamos a hacer lo que queráis vosotros que nos digan. Pero ¿sabéis cuál es la cuestión? Que ya no les creéis y es lo que les desespera. Que ponen toda su maquinaria, todas sus baterías contra nosotros y el pueblo le dice, pero vamos, venga ya, ¿qué me estás contando? Tanto miedo nos tienen. Tanto miedo nos tienen que han atacado a Grecia de una manera inclemente. Grecia, que es un país pequeñito, que apenas es el 2% del PIB, que es una economía como la de la Comunidad de Madrid, y la han golpeado, ¿sabéis por qué? Para dar ejemplo al resto de Europa. Recuerdo a Maroto, esos jovencitos envejecidos del Partido Popular que ponen de portavoces diciendo, ahora Tsipras tiene que volver con las orejas gachas. Y yo recordaba esa mentalidad del capataz de una plantación que al esclavo huido, detenido, lo golpean delante de los demás para decirle, esto es lo que os va a ocurrir. Y claro que Tsipras ha cometido errores. ¿Sabéis cuál ha sido el principal error de Tsipras? Pretender que convocando a un referéndum popular, Europa iba a escuchar, no tratamos con demócratas, tratamos con mafiosos. Estamos solos. Estamos absolutamente solos. El Partido Popular, ya veis, ha vuelto a sus foros neofranquistas. Son esos nostálgicos rancios del franquismo. Fijaos lo que han hecho en Cataluña, nombrar a un racista, nombrar a un tipo, ya digo, rehén de ese sueño nostálgico rancio del franquismo. El Partido Socialista, hablamos siempre con mayor pena del Partido Socialista, no por las cúpulas que creemos que son radicalmente parecidas a las cúpulas del Partido Popular. Pero los militantes del PSOE no son iguales y los votantes del PSOE no son iguales. Sin embargo, esa cúpula del Partido Popular maltrata cotidianamente a sus militantes del Partido Socialista y les niega la posibilidad de la transformación. Y les decimos a sus militantes, si estáis cansados de las mentiras, aquí tenéis vuestra casa, porque aquí no le pedimos el carnet a nadie. Estoy cansado de las promesas de un Partido Socialista que funciona como un yonki, con el síndrome de abstinencia que cuando quiere pedirte dinero para la dosis te promete cualquier cosa y después fracasa. El Partido Socialista nos ha agotado. Ya sabemos que usa la técnica del violín, que se coge con la derecha, perdón, con la izquierda, pero se toca con la derecha. Ya no creemos al Partido Socialista. Tiene que demostrarnos de una manera clara que está por la transformación. Y a día de hoy todavía no lo ha demostrado. Yo podría decir, creo que Pedro Sánchez es mejor que otras personas del Partido Socialista, y lo creo. Pero cada vez que Pedro Sánchez dice una cosa progresista, viene Susana Díaz y le dice, no, tú no puedes hacer eso y yo mando más que tú. Y después hay un elemento que no lo soporto y no lo tolero y os pido por favor que estéis muy atentos. No soportemos un Partido Socialista que nos dice que está a favor de los intereses de la mayoría en España y en Europa firma el Tratado Transatlántico en secreto para vaciar nuestra Constitución. ¿Qué deciros? Os decía que estamos solos y voy terminando. ¿Qué deciros de los compañeros y compañeras de Izquierda Unida con quien tanto corazón hemos compartido? Yo solamente os digo una cosa, después de haber estado muchos años compartiendo peleas con esos compañeros y compañeras. Dejad de ser la muleta del Partido Socialista. Nosotros hemos nacido para ganar, no para ser la muleta de nadie. Y por último, claro, ¿recordáis a ese banquero? Un banquero que dijo, hace falta un Podemos de derechas. Y de repente surgió
Ciudadanos. Si os decía que el Partido Popular son nostálgicos rancios del franquismo, Ciudadanos son nostálgicos perfumados del franquismo, que han votado al peor PSOE en Andalucía y al peor PP en Madrid. No sirven y han defraudado a la gente de buen corazón, que pensó que Ciudadanos también podía ayudar al cambio en nuestro país. Estamos solos, compañeras y compañeros. Mirad el desafío que tenemos. Os decía que hay ahora mismo dos Españas.